Good evening. Good evening. Good evening. Hello, Dalila. Buenas Hi, David. noches. Hello. ¿Qué onda? ¿Cómo te dice? Hey, Good how are you? evening. Hello, good evening. Hey. Are you sleepy today? Sleepy? No? Tired? No? The hospital. In the hospital. Are you sick? ¿Eh? The flu. No entendí. Are you sick? Entendí. Sick? Ah, medicina. No, no. No. Medicina, ajá, medicina G3. Medicina. Okay. Okay, for today, we are going to make a practice about simple present, que es el tiempo que hemos estado aprendiendo. Vamos a utilizar una aplicación que se llama Kahoot para contestar unas preguntas. And then, well, mejor primero practiquemos lo de las double H questions. Luego nos vamos a Kahoot y al final vemos si logramos hacer el ejercicio de la plataforma. Estaba revisando que algunos todavía no han completado las semanas anteriores, que ya se vencieron. Así que you need to take time and do the platform. Recuerde que si no trabaja los ejercicios de la plataforma, aunque usted se conecte a todas las clases, pero si en la plataforma no ha trabajado y no ha conseguido arriba del 80, que era lo que estábamos hablando el día de ayer, no diploma. Okay? No diploma for you. Así que al final me voy a quedar con los que no han trabajado para ver qué es lo que ha pasado. Okay? I'm going to check the attendance very quickly. So remember to say present. Ana María. Andrea Elizabeth. Present, teacher. Okay. Carlos Alberto. Present. Okay. So Sirius, Selina, Yasmin. Present, teacher. Okay. Claudia Margarita. Present. Okay. Christian Edwin. Present, teacher. Okay. Dalila. Sí, la vi. Dalila, where are you? Se salió. David. Gracias, teacher. David Antonio. Yes, okay. Yes. Dalila Cristina. Glenda Lisette. Okay, Glenda. Allá a lo lejos la escucho. Jessica Lisset. Joven. Jonathan Edenilson. Jonathan. Present. Okay. Joven. Jessica Lisset. No. Ah, Dalila ya regresó.
Se había salido, Dalila. ¿La sacó? Sí, se me sacó la plataforma. Okay. Okay. José Armando. José Pedro. Josué Azael. Present, teacher. Okay. Nathaniel. Present, Miss. Excellent. Carla Yasmin. Present, teacher. Okay. Carla Xiomara. Present, teacher. Okay. Laura Noemí. Present, teacher. Excellent. Marcela Esperanza. Nelson Alberto. Ovidio Alexander. Present. Okay. Pamela Alexandra. Pamela. Raquel Saraí. Raquel, where are you? Se salió también. Zaida Ivette. Sandra Abigail. Present. Okay. Sergio Mario. Present. Excellent. Cindy Guadalupe. Thelma Yamilet. Present, teacher. Okay. Zayda, Raquel. Ah, Raquel, ya regresó. Say present, Raquel. Say present. Ah, present, teacher. No, no se le escucha muy bien, está como cortándose su audio. Ay, probably my connection. Pamela. Ovidio. Present. Ah, yes. Yes, sorry. Nelson, Marcela. José Pedro. José Armando. Nelson, present, teacher. Ah, okay, Nelson. Es que tenía problemas con el inter. Ok. José Armando. Jove. Jessica. And Ana María. No. Muy bien. Let's work on the double H questions. Okay, let's make a practice. Les voy a mandar un link para que ustedes puedan trabajar in it. This is a live worksheet. Okay, eso lo pueden trabajar después. Les voy a compartir el link aquí en Zoom. Thank you.
Teacher está hablando. No le escucho nada. Sorry. Ok, lo primero que le sale es un review de las double H questions. Le salen primero las double H words and when are you going to use it. Ok, ¿cuándo la vamos a usar? Entonces tenemos what, when, why, which, who, whose, where, and how. Y aquí les especifica, por si no recuerdan, para qué íbamos a utilizar cada una de ellas. Luego ya empiezan los ejercicios. You only have to click on it. I know you have to draw, I think. Okay, for example, the first one. Okay, what do you think is the double H word? ¿Cuál es la number one, la primera? Are those girls? Y luego usted vea la respuesta. Mire, they are my friends. Where? Are you sure? Where is for places? Who are those girls? Okay, who? Porque están hablando. Okay. Y así van a ir arrastrando las que corresponden para cada caso. Disculpe, el link que acaba de enviar nos tenemos que meter ahí. Después, pueden practicar okay. Después. Yes. Ah, okay. Luego dice, choose the correct option and then join the question with the right answer. Y primero le sale la pregunta. Who or how is that woman? Primero selecciona una de las dos. Obviously here is who. And then you have to match. Okay, it is in July, the big one, she is my girlfriend, he is an engineer, what they are in my house, I love Madonna because I pays the course. Entonces ahí le aparece. She is my friend, girlfriend. She is my girlfriend, correct. Y así va a seguir con la tarea. Y en la última parte, you have to draw. You are going to order the words. Va a ordenar las palabras. You have to order the words. Aquí están desordenadas. Están todas las palabras completas. O sea, toda la oración completa, pero in disorder. You are going to pick one by one and order in here. Okay? Eso sería de práctica. An extra practice. O si tenemos tiempo, pues lo hacemos al final, but I don't think so. Muy bien, teníamos acá lo de la grammar. The double H questions with B. Y ahí teníamos some examples. Estamos haciendo este review porque después vamos a hacer el exercise. Okay, what's your name? My name is Yale. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. How are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? Okay, ahorita. You have to write three questions using three double H questions. Okay, escriba ahorita, escríbalas en papel, and then we are going to practice at the end, orally. Después vamos a escoger a quién las vamos a ir preguntando. So write three double H questions. Recuerde que las double H questions are using for ask for information. Yes, Josué.
Yes. Teacher, no sé si es mi conexión, pero le escucho cortado. Ajá, yo también. I think it's my connection. It's my connection. Tenemos que hacer 3 double questions. Pero no las van a escribir en el chat, sino que las vamos a escríbalas on a piece of paper or in the notebook, and then we are going to ask the questions orally. Después las vamos a hacer oralmente. Sin respuesta. Yes, sin respuesta, because you are going to ask to someone else. Usted va a preguntarle eso a alguien más, lo que usted las preguntas que usted escriba. Okay, you will have 2 minutes. 2 minutes to write your question. Y en lo que usted escribe, yo voy preparando the game. Well, it's a game, but also we are going to practice during the game. I don't know for my connection. I don't know if we will have troubles. Vamos a intentarlo. Okay, aquí le estoy mandando un link to enter an app. Vamos a entrar a esta aplicación que se llama Kahoot. Okay, puede acceder por medio del link directamente. Y si no, puede poner Kahoot. www.kahoot.it y luego ingresa el pin que aparece acá, que es el pin del juego. O lo puede hacer si tiene lector QR por medio, excellent Laura, por medio del lector QR in your cell phone. Y puede usar su cell phone para esto, es mejor, because you need the two screens. O sea, The options will be projected in the computer or in your device, dependiendo si usted está en la computadora, tablet, etc. Las preguntas y respuestas se van a proyectar acá en la reunión, en la pantalla compartida. Y a usted le van a salir solamente los colors para la respuesta, donde usted va a ir seleccionando. Entonces, puede ingresar desde su celular. Yes. Y el pin que es 219-0462. Okay, ya tenemos a Sergio, Ovidio, Carla. Disculpe, teacher, yo he entrado por medio de celular. Así sería, ¿verdad? O tendría que ser en la misma computadora. No. Está bien, así. Ah, bueno, gracias. Yo entré, pero no me deja pasar de donde dice mi nombre. Quizás está cargando. ¿O qué le sale? Solo me sale que si veo mi nombre en la pantalla y el, como el avatar que está ahí. ¿Y cómo se puso? Es que ahí aparece en la pantalla. Que mi nombre ya está en uso. ¿Cómo? Que a mí me sale que mi nombre ya está en uso, que pruebe con otro nombre. Ajá, pruebe otro entonces. Oh. A mí no me sale, teacher, me sale, ves tu nombre, que me he unido y que se vio mi nombre en la pantalla, pero no veo nada. Aquí en la pantalla yo la estoy compartiendo. Ah, ok.
Sí, pero es que a mí no me pasa igual de donde dice te has unido, ves tu nombre en la pantalla, solo y no me pero pasa. Pero tenía que escribir mi nombre porque a mí me aparece el número. Yes, su nombre. Ah, pues sí, me aparece uno con un número, 2190. No me dio la opción de cambiar. ¿Dónde se cambia eso? Pero ahorita como ya ingresó, creo que no se puede, a menos que salga y vuelva a entrar. Ah, ok. Ok, tengo a Josué Azael, Edwin, Celina, Carlos, Eden Nilsson, Telma, Josué Andrade, David, Claudia, Carla Valiente, Sergio y Laura. Abby Carranza. Teacher Edwin, soy yo. Ya, puede ingresar con mi nombre, teacher. Ok. ¿Cómo? Teacher, yo me puse mi segundo nombre, Edwin. Ok, okay. Cristian. Ok, everybody is in. ¿Alguien falta? Ok, Andrea. Are you ready? Hay que estar viendo la pantalla de acá, teacher. Yes. Aquí le van a salir las preguntas y en su dispositivo solo va a seleccionar la respuesta, que es por colores o por shapes, figuras o colores. Falto yo, pero no escuché la explicación de cómo se iba a hacer. Ingrese al link. What is the name? O puede ingresar por medio del celular con el código QR. Solo me dice que sí, que se puede ver mi nombre en la pantalla y de ahí donde le doy no me sale. No sé. No le sale como sí o algo así. No. A mí me pasa lo mismo. Quiero ir a ver también. A mí me sale igual. Te has unido, ves tu nombre en la pantalla, pero no da a otra cosa y si le doy a la figurita me salen varios avatar. Pero ya está aquí Carla Valiente. Hasta llega. Ya. Solo aparece eso y ya queda registrado uno. Josué Andrade también ya está. Yo creo que hasta que comience el juego no va a salir lo demás. O sea, aquí está Josué. Ajá, sí, ahí estoy. Cambié mi avatar, de hecho. Ah, ok. Muy bien, ready? Let us start. Yo no puedo ingresar, teacher. Ahorita empezó ya. To be present. Sí, tampoco puede ingresar. Okay, you have to write here. The book. Okay, y escriba la parte que falta. Type. Type, type, type. Escriba, escriba, escriba. Punto the book, space here. Okay, you have 9 seconds. The book is here. Don't say it. Here. A ver. ¿Pero dónde se pone? Tiene que escribirlo en el dispositivo que ingresó. Solo tuvimos 5 respuestas correctas. Se me acabó el tiempo. A mí también, es que no sé cómo hacer. Es que bien raro, no me salió la imagen a mí. No, por eso les dije yo. La pregunta le sale acá. La pregunta y las opciones de la respuesta le salen en esta pantalla, en la de Zoom. Ah, o sea, tenemos que ir y regresar. O sea, primero ver en la pantalla. En el mismo dispositivo ingresó. Sí, en la compu. Ajá, por eso les decía yo que en el cell phone era mejor, porque así tenían 2 dispositivos. Yes, Azael. A mí se me dificulta verlo porque solo estoy en el teléfono. Vaya, por eso yo le voy leyendo. Teacher, la... en, la,
La pregunta. En lo que yo leí lectura ya. Por eso se las leo yo. A escribir la respuesta iba y se acabó el tiempo. Por eso yo le leo, listen. Yo leo la pregunta, le voy a leer las opciones también y así usted solo busca la respuesta para que no tenga que estar cambiando de pantalla. ¿Yes, Laura? Laura. Sorry, teacher, me equivoqué. Ok. Muy bien, vamos a la next. Ok. Hey, what happened? Muy bien, Claudia got more points. Le van a dar puntos dependiendo de la rapidez y obviamente if the answer is correct. Entre más rápido lo haga, más puntos va a obtener y así se va a ir actualizando la tabla de resultados. Okay, tenemos en first place Claudia, then we have Andrea, Telma, Carlos and Edwin. Number two, they space not in my office. Okay, type your answer, type. They space not in my office. Solo va a escribir la parte que falta. Five seconds, four. Okay, great. Ahora sí, ¿ve? Yes, 17 correct answers. Okay, Claudia continue in the first place. Thelma and Andrea in the third place. Next. The class space very big. Type. The class space very big. Okay, the answer was is. Me faltó uno que contestara. Okay, the class is very big. Let's see the board. Thelma, first place, then Claudia and Carlos. Okay, Carlos va subiendo, va acercándose ahí. Next. I space from Spain. Type. I space from Spain. Okay. I am from Spain. Okay. Claudia is on fire. Thelma is in the first place. Carlos in the third one. Next. The keys face on my desk. The keys face on my desk. Okay, the keys are, hey, what happened? Keys is plural. Por eso vamos a usar verb to be en plural. Are on my desk. Thelma continue in the first place. Next, he space a good teacher. He space
a good teacher? He is. Yes. All of you are correct. Okay, Edwin is on fire. Next. My sister and I face living. My sister and I face living. Falta una. Okay. My sister and I are. Hey, ¿qué pasó aquí? My sister and I. Son dos personas. So it's plural. It's plural. Aunque al final tengamos el I, pero antes teníamos a my sister. Okay, es con mi hermana y yo. Nosotros. Okay. Okay, Thelma, Andrea, and Claudia. Next. How space you? Okay, three more. How space you? How are you? One incorrect. Una incorrecta. Okay, Thelma, Claudia, and Carlos. Next. It space. No me puedo ir. Not my pen. It space not my pen. Okay. It is not my pen. Correct. 16 correct. Okay. Thelma, Claudia, and Eden Nilsson. Space, she coming. Space, she coming. A ver, faltan dos respuestas. One. Is she coming? Okay. Uno que no contestó. Okay, Thelma, continue in the first place. Next. Space, English, very difficult. Space, English, very difficult. Okay, three more answers. Hurry up, 5 seconds almost. One answer. Okay, is English very difficult? Okay, English, singular, it. Okay, next. Bye. Space, they at home. They, space, they at home.
Falta una respuesta. Ahí estamos. Okay, and the correct answer are, only one incorrect. Are they at home? No se quieren dejar quitar el primer lugar, miren. Okay, next. Space, I write. Space. I write. Hurry up, hurry up. Faltan tres respuestas. Am I right? ¿Qué tema, Claudia Nelson? Same places. I space your new teacher. Hurry up, hurry up. I space your new teacher. Two more. One. Okay. I am your new teacher. Okay, ¿qué pasó? Tres equivocaron aquí. ¿Qué pusieron? You don't want to say. Okay, Thelma, Claudia, and Nilsson, same positions. She is space doctor. Hurry up. Está fácil. Todas correctas. Faltan tres. Okay. She is a doctor. ¡Eh! Solo llevamos dos que todos hemos sacado correcto. Okay, Eden Nilsson is in second place. A ver si le quita el puesto a Thelma. Next. We space Spanish. Nationalities, acuérdese. We space Spanish. It's a nationality. Two more. One. Okay. We are Spanish. All right. Okay, Thelma, Edenilson, and Claudia. Next. They space Italian. They space Italian. Faltan tres respuestas. One. Okay. They are Italian. Dos respuestas equivocadas. Vamos con la siguiente. We space in Alicante. We space in Alicante. Hurry up. Two more. Dos respuestas más. Faltan dos todavía. Nada. One. Okay. We are in Alicante.
Okay, tuve dos respuestas equivocadas. Okay, next. Space you, Roshan. Space you, Roshan. Faltan dos respuestas, two answers, one. Okay. Are you Roshan? Only 15 correct answers. Space, he from Poland. Space, he from Poland. Okay. Hurry up, hurry up. Faltan cuatro respuestas. Tres respuestas. Two. Is he from Poland? Only 12. ¿Qué pasó con los demás? Okay, Denilson is on fire and is still in the third place. Space, they, Peter and May. They, Peter and Mary. Okay, three more, two more answers. One. Are they Peter and Mary? Okay, are they Peter and Mary? Muy bien, solo una incorrecta. Almost finished. Space, he, your father. Space, he, your father. A ver, one more, one more. Okay, 15 correct answers. And the last one, vamos ya a la última. She space in my class. She space in my class. Una respuesta más. She is in my class. She is in my class. Okay. Veamos the podio, the third place. ¿Quién será? Eden Nilsson. Second place, Claudia. And first place, Thelma. Okay. ¿En qué sintieron más problema? ¿Qué fue lo que les costó más? Uh-huh. A mí en estar viendo, en estar regresando y así. Ahí, en eso. Aparte a mí igual, eso. Teacher, meterme una pestaña y después meterme en, ajá, otra. Como que se me dificultaba. Pero esa la estaba leyendo. Estaba así. No, teacher, y en 12 me fue como el autocorrector, perdón, y le di enviar y ya está. Ok. En mi caso me costó conectarme y tuve que encender la computadora porque no podía el celular. Pero ya llegué tarde. Vaya, aparte de los problemas técnicos, gramaticalmente, ¿qué les costó? En mi caso, teacher, yo tuve una dificultad en que la pregunta que se refería a mi hermana y a mí, pensé que era en singular porque de último decía I am, entonces no utilicé el are. Ok, yes. Y ese es bien común, esa es una cascarita bien común
que les va a salir ya cuando tomen sus exámenes de certificación. Es bien común esa cascarita. A mí me cuesta todavía identificar el it is. Ahí me cuesta todavía. El it. ¿Cuándo se va a usar el it? Sería lugares, animales y cosas. Pero creo que en esos ejercicios no salía, ¿o sí? It. What else? Para los demás, it was easy. Raquel. Okay, ya está armado. Sorry, yes. Sí, Raquel, ¿qué le costó más a usted? Igualmente me equivoqué en la misma pregunta que hizo el compañero. No distinguí el plural de y plural. El singular. Ok. Yes. Muy bien, ¿dudas acerca? Yes. Pues no, yo creo que la mayoría cometimos ese error y igual, bueno, siempre se me dificulta el plural y el singular, pero ajá, un poco. Yes, correct, como reconocer o diferenciar de okay, singular en the plural form. Ok, muy bien. What do you think about the app? ¿Ya habían utilizado esta app? No, it's very funny. Sí. Ok. En bachillerato lo ocupamos un montón. Ok. Muy bien, entonces, to finish the class, we are going to practice the... Vamos a resolver... Vamos a resolver el exercise 3.11. Ese vamos a trabajar ahorita. ¿Qué? Okay. The knowledge check. Con eso terminamos. Dice, complete the conversations with double-edged questions by selecting the correct question. Okay, number one, Nathaniel. Would that answer? Who is that? Who's that? Who's that? Okay. Luke. Who's that? Okay. Oh, he's a new student. Okay. Number two. What is his name? Okay. What's his name? Okay. I think his name is Chin Q. Okay, next. Where is he from? Uh-huh. Chin Q, where is he from? Okay, he's from China. Luego tenemos conversation two. Serat. Where are you from? I'm from Turkey. From Istanbul. Okay. Next.
What is Istanbul like? What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Okay, if you like learning about cultures. Next. What's your last name? What's your last name? No, conversation 3. How are you? How are you? Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Okay, next. What's she like? ¿Cómo es ella? And the last one. How old is she? And yes, they are correct. Okay, ese sería el penúltimo ejercicio y luego creo que tienen el midterm. Pero ve, hay un video más que vamos a ver el día de mañana. And then you have the midterm, I think. Teacher, yo ya terminé este y los que siguen después, no hay problema. No problem. Ah, okay. Thank you. Okay. Muy bien, vamos, we have a few minutes. Vamos a utilizar las preguntas que habíamos escrito. You are going to pick one person to ask one question. Okay, va a escoger a una persona que va a contestar a su pregunta. Misma dinámica. Si ya dijeron esa pregunta y usted escribió la misma, you have to change. Tiene que cambiarlo. Por eso tiene 3 options. Si ya dijeron una, busque otra. Para no preguntar lo mismo siempre. Vale, vamos a empezar con the first one. Ovidio. Pick who? To whom? Dick, fíjese que yo no mucho le entendí que cómo teníamos que formular la pregunta. ¿Y por qué no me preguntó antes? Porque había problemas de conexión. Pero, ajá. Tiene que digamos, hacer 3 double-edged questions. Va a escribir 3 double-edged questions. Utilizando double-edged words to ask for information. Ah, pero, digamos como, where are you from? Uh-huh. Yes. Ah, ok. Ah, pues. Entonces iniciamos con Jonathan. No, ya lo tengo. Ah, ya. Ah, vaya. Sí. Big one. Who will be your victim? ¿A quién le va a preguntar? No sé. A Nelson. Okay. What is the question? O sea, le voy a hacer la. Where are you from? Okay, Nelson. Listen. Yes. Repeat the question, Ovidio. Where are you from? Oh, my from is El Salvador. I'm from is El Salvador. Ahí no usamos is, sino que usamos I'm. Ese sería el verbo to be. I'm from El Salvador. Yes, okay. Correct. Muy bien, ahora Nelson, usted va a decir una de sus preguntas y va a escoger a quién. No tengo ninguna. ¿No las hizo? No las hice porque no tenía internet en ese momento. Okay. I'm going to pick another victim. A girl, Selena. Pick one classmate.
¿Con cuál teacher? ¿Cualquiera? Yes. Okay. What do you need? Okay. ¿A quién? To whom? Raquel. Okay. Raquel, what do you need? Tell me. Solamente que desconozco la palabra need. What do you need? Need? ¿El significado en Spanish? Need is something that is necessary for you. Necesito. What do you need? No comprendo esa pregunta, sinceramente. O sea, te está preguntando como que qué necesitas o si necesitas algo ahorita o no sé. Apagaste tu micrófono. Haga otra pregunta de las que tiene ahí. Porque me está utilizando auxiliares y todavía no hemos visto lo de los auxiliares también. We are you mad? Again. We. Repeat the question. We are you mad? Why? Sería why. Why are you mad? Okay. Why are you mad? Mad is the same meaning of angry or upset, like ugh. Okay, who wants to answer? Who wants to answer? A volunteer? Un voluntario para responder. Hurry up. Me. Okay. What is your... Hello, ¿eso es para mí? No, era la respuesta, no otra pregunta. La respuesta a la pregunta de Celina. Why are you mad? Okay, Andrea, why are you mad? And what is mad? Mad is the same of angry or upset. Because I have some work. Okay, because you have a lot of work. A lot of work. Okay, ahora sí, make your question and pick someone. Y elija quién se la va a hacer. Okay. Vamos a ver a David. When is your birthday? Good question. David. Me la repite, por favor. When is your birthday? Your birthday. Happy birthday. Repeat, please. My birthday is March. Or March. In this month. Ah, pues le vamos a cantar. Ya queremos pastel. Muy bien. Guarde sus preguntas para el día de mañana. Tomorrow we are going to continue. And only, let me see. Ana María, no. Jessica, Lisette. Jove, Oseas. José Armando. No. José Armando, a la una, a las dos. José Pedro. Presente. Okay. Teacher. Okay.
Marcela Esperanza. No. Pamela. Present. Okay. Zaida. Cindy. And por ahí vi Carlos. Quiero ver. Carlos Alberto Sorto. Ah, yes, Carlos, ya le puse. Muy bien. That will be all for today. Ah, me voy a quedar con, ya le digo. Permítanme. Jessica Lisset, ¿está? José Armando, ¿se queda al final unos minutitos? Laura, también. Laura Noemí. Nelson, Ovidio, Pamela. Ok, con ellos nos vamos a quedar unos minutitos y los demás, you can go. See you tomorrow. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, good night. Bye. Sueñen con los angelitos. Chao. Good night. Okay. What happened? Estoy viendo en la plataforma y todavía tienen actividades de la semana pasada pendientes. ¿Qué ha pasado? ¿Han tenido algún inconveniente? Yo como lo estaba haciendo en la computadora y se me ha arruinado, pero mañana lo voy a completar porque de la semana pasada creo que me faltó dos, creo que me faltaron. Ajá. Y esta semana no he entrado a la plataforma, pero mañana me voy a poner al día. Yes, porque en la primera semana tiene abajo del 8. Entonces, en las demás semanas tiene que subir para que le dé el promedio. Si no, hay que volver a hacer los ejercicios de la semana 1. En la semana 2 tiene 50%. Okay, entonces, ahí sí tiene que terminar de completar. Yes, Laura. Sí, es que no lo concluí, no concluí todos los ejercicios, pero sí lo voy a terminar. Yes. Okay, you can go, Ovidio. Okay, good night. Okay, Laura. Hi, teacher. Sí, en mi caso, bueno, no recuerdo hasta cuál llegué o qué porcentaje, lo que sucede es que como al inicio un poco complicado lo de la plataforma. Y no sabía yo si realmente era la última o me faltaba más. Y así lo dije. Entonces no sé hasta qué porcentaje habré llegado, teacher. Tiene el 25 en la 2, en la 1 y en la 2. Entonces sí, tiene que terminar de completar. Entonces tengo el 50%. No, tiene el 25. Uy, pero yo me acuerdo que llené todo, ticha. Pero quizás algunas respuestas estaban incorrectas. Si están incorrectas, tienen que corregir para que les pero suba. No me deja pasar, porque si está incorrecta, no me deja pasar mientras no la corrija. Para que les suba la nota. Entonces, mejor la hago de nuevo. Ajá, yes. Espera. Okay. Okay. Y Nelson. Nelson y Pamela. Okay, Laura, you can go.
Thank you. Good night, teacher. See you tomorrow. Yes, Nelson. Yo tengo, yo he terminado hasta el 2.5. Vaya, estoy viendo acá. Ya los mandé. ¿Y le salieron todos correctos? Sí. Vaya, Nelson, me sale la semana 1, le sale completa. En la semana 2 le sale solo el 25%. O sea, tiene que trabajar la, los ejercicios de la semana 2. Ok. Ajá. Ok, trabájenlos mañana porque esa semana ya se venció. Ahorita okay, ya estamos... mañana se los mando, teacher. Yes. Sí, porque ya estamos en la semana 3 y si no se le va a atrasar, se le va a acumular. Okay. Mañana se las mando. Okay, see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Hi. Good night. Good night. Pamela, what is your problem, Pamela? ¿Por qué no hemos trabajado en la plataforma? Yo hice solo hasta la lección 1 porque tuve confusión. Pensé que, o sea, sí iba solo de esa semana iba a ser la lección 1. Pero luego verifiqué que tenía que ser las 2. Entonces ya inicié con la segunda y me falta terminar eso y la que corresponde esta semana. Sí, y de la primera le falta completar, hay que subir un poquito más el porcentaje porque lo tiene bajo, tiene 67%. Okay. Uh-huh. Entonces hay que subir un poquito la de la 1, trabajar la de la 2, terminarla y hay que empezar ya la 3 porque ya va a ser viernes y ya van a tomar nota de la semana 3 también. Ok. Ok. Mañana okay. Me mando eso, entonces. Muchas okay. Gracias. Muy bien. See you tomorrow.